No, estoy aquí esperándote. Grabando. I understand. You've suffered enough. But any idea how we could focus sonic resonance against, say, an elder dragon? I think the reflector dishes on our tanks work like that, but I've got no one who can tell you how. We lost our engineers to the Branded. Our tanks, too. They're scattered across the ice floe. Commander, if you give me some samples, I can reverse it. Yeah. Assuming a little damage, three should do it. You better take some oil with you. It's highly flammable. Could be useful in dismantling the tanks. Thanks, Faria. Get your people to shelter when the dragon comes. Keep them safe. Vale. O sea que tengo que ir a por petróleo. ¿Dónde están los sitios donde marca ahí? No, no. Y... ¿Vamos de vacaciones? No me queda. Hostia, un tío de arenaneta, ¿qué? Si es que no está yendo bien el server, ¿eh? Joder. No entiendo muy bien. Tienes que vaciar los barriles de aceite, llevarlos hasta el tanque para reventarlo. Ah, vale, comprendo. ¿Y cómo le prendo fuego? Llevándolo hacia una tubería. Ya lo veo yo. Pues nada. Hombre, no. ¿De verdad hay que ir hasta ahí? Mierda. Y si andas en combate te quitan las manchas del usuario. Sí. Pues no te da gracia. Porque además con el evento este a medias va a estar complicado. ¿Ves? Aquí ya se me jodió. ¿Por qué? Y ahora aquí ya no me echan, ¿ves? ¡Hombre, por fin!
Reventé. Vale, yo ya estoy. Yo creo que es que no puedes tener más de X manchas colocadas. Mira aquí tu amiga. ¿A quién llamas tu amiga? A la Hidra. Ah. ¿En dónde estoy ahora? ¿Dónde estaba la tubería que echaba fuego? Encima de la otra tubería. Fíjate que tienes una tubería a la izquierda. Ya, ya lo vi. Gracias. Nada. Es la primera vez que veo a un señor de ArenaNet. Yo creo que los tengo visto también. No es habitual, pero... Va a tope de legendarias. Es su trabajo. El que jugar. Pues en parte sí. Arimar el cotarro. Cuando tengas la parte de entregar los reflectores, avisa. Ya entregué los reflectores, me estoy teleportando al sitio donde hay que ir después. Ah, pues ya vas más adelantado que yo. Pues te espero en el teleporte este. Pensé que estabas haciendo el evento. Nah, es el mismo que hicimos el otro día. Ya, farmeo. El farmeo no se graba. Y con lo bien que se ve esto, por favor, con mi tarjeta gráfica nueva. Estoy en combate, no puedo ir. Vale. Yeah.
Sigo en combate. Por cierto, para ser de Arenaed lleva una montura bien fea, ¿eh? ¿Cuál lleva? No sé, el conejo parece una cabra con cuerno. Pobrecillo, igual fue diseño de él. Y no tiene cariño. ¿Cómo? Igual es un diseño de él. No creo, pero bueno. Que aún no tiene la habilidad nueva. Yo ni siquiera sé cuál es. Pues el número 8. Ideal para matarse. Ya acabo ahora, Canuck detonators are still on board. The Corsairs are skittish about all the branding. Can't say I blame them. I'll take care of it. Vale, y ahora esto hay que entregarlo. Sayida, ¿dónde está? ¿Recuerdas que decías que ya no caían rayos como en el otro sitio? Sí. Pues en ciertas zonas sí que caen. Uy, ¿cómo voy allí arriba? Con cuidado. Con buena letra. No sé por qué esto me recuerda... A Maguma. A Maguma. Ay, que están abajo. No me queda claro dónde están. Ahora abajo. Pero no sé cómo entrar. Echa a volar desde tu montura. Esa es la habilidad nueva. Sí. Pero meto una montura. Una habilidad para volar. Que nadie piensa en los niños, joder, estoy atascado.
Vale, ya está. ¿Por dónde te metiste? ¿Por arriba? Por arriba, hacia la parte de atrás. Hay una abertura, ahora salgo, me están pegando. ¿No me ves? Hacia la parte de atrás hay una especie de alerón. Alerón, sí, es parte de la nave. No podían hacerlo más incómodo, que es mío. Vale, lo que sería la parte de atrás. O atrás, según cómo se mire. Pero sí, es el pinulí de delante. Están pegando aquí, señor. Si me tira unas curitas. Dios, vago hasta para curar, me cago en la leche. Eso que no curas, con el bar. Me llamaban loco cuando me dedicaba a curar, peligromante. Y ahora me vienes tú a pedir curas. Curas, barreras. Llámalo como quieras. Pis. Quiero llamarlo cebada. Cerdada es un cuanto. Cebada. Me interrumpen. Mal ubicado. Toma. Ya que más cerca. Ah, que hay que gastarse. Hostia. Bueno. Tenía que cargar el grifo, pero no me lo veo. Una valoración final. Dile, tenemos porque todos, pero tenemos que ir a 1000 sitios. Uh-huh. Y ahora a la Forge. Vaca, leche. Acaba de decir, anuncian vacas. La tele. Compre su vaca. Bueno, por si el dragón no se carga la forja, esta mítica legendaria, también nos vamos a cargar la montaña. Me parece un plan cada vez mejor. Otra cosa no, pero cargarnos cosas en este juego. Al final nos pasaremos y petaremos nosotros el mundo. Ya te lo dije. Y Plus, Guild Wars 3. Por eso no van a hacer más expansiones. ¿Tienes por ahí una botellita para meter la magia del dragón cuando muere? No. Vale, prepara tus tropas para la batalla. Entra en el auditorio. Oye, ¿qué? Vale, pues venga. Estoy parrando. No, no, me toca a mí, me toca a mí. No, no. Me toca a mí.
¡Ah! Vale, no tenía que ver. ¡Lisa! ¿Qué? ¿Qué vamos por separado? Ah, bien. ¿Sales o qué hago? Ay, Dios. Salgo ahora. Bueno, puedo salir. Espera, sí, sí que puedo. Ah, no. Espera. Hola, señor. ¿Quieres salir? Ah, ya me desconecto y vuelvo. Ay, Dios. En serio. Qué pesado, ¿eh? Bueno, predicciones. ¿Quién va a morir? ¿Quién va a morir? Sí. Pues yo espero que muera el que todo el mundo... ¿Me sale el nombre? Logan. No, el otro. ¿Quién? El otro. Ah, joder. Hostia, Braham. Eso, Golden Braham. Pobrecillo. Golden Braham. Que ahora parece que maduró un poco, déjalo. Sí. Ya recibió que lo maten y que reían a su... A su madre. Está cargando mi habitación, mira. Coge las flechas ahí. Electrofobia y te están... No lo dice cómo. Sí que está. Qué grande. Vale, cógelo, cariño. Ay, Dios. Hay un despertado aquí. ¿Dónde? Sí. El domingo hacemos... Ahora, vale. Dios, ¿cómo corres? Es que no hay nada que mirar. Estaba leyendo lo que decían. ¿Qué pasa, tío? No disfrutas de la experiencia. Tómate opcional, una buena comida. Una buena comida. ¿Ves? Ahí atrás, lo que estaba diciendo en el NPC. Esto lo manté ahí. Oye, ahora. Una serie. Mugues. Vale. ¿Pudiste comerla? Sí, igual es solo para el líder. En el claro, por eso. Había cosas que solo hacías tú. Claro, claro, por eso querías hacerlo. Pero para variar, es que mi Asura es tan sexy. Zas, toda la boca. No pasa por hablar. Brajo. ¿Sabes por qué lo dijo, no? Hombre, será por cuando se haga mal. La última vez que se enfrentó a Kaltorrik, palmó Snaf okay. Y no salió muy bien la cosa. Ah, vale. And Kanok dropping a mountain on him, Krauk should already be hurting when he shows. Orin will keep him encima hablas. While I trigger the resonance crystals. Mira qué voz más melosa. That should stun him and buy me time to get to the second crystal. Si esa cara pide pirola. Bram's team holds the third until I can get there. And we trigger the final blast. Okay. I think we're actually ready. Ya no me acuerdo. vale. Everyone, listen up. We'd all love to have more time. Normalmente sería una expansión. We don't have that luxury. But the truth is, we don't need it. Kralkatorik seems invincible, but he himself had a vision, a prophecy. Of a world without him. We have everything we need. He's hurting, half out of his mind. We're going to lure him right where we want him. And then we're going to make his vision a reality. Glint believed in us. I believe in you. Together, we're going to save the world and kill the crystal dragon. To your posts! Vale. Bueno. Sigamos a Rindlock. I have modified the resonance crystals with the dredge technology. They are ready.
¿Qué forma es de para atrás? ¿Qué pasa? ¿No te gusta mi Moon Boy? Opcional, prepara tus armas para el combate, refuerza tu armadura contra los malos. Eso era atrás. ¿Ves? Es que no te paras. La madre que... Como no, no puedo hablar, no puedo hacer nada. Puesto de forja. Amigo mío, solo tú encuentras leña. Te voy a decir que no porque me quitas logros. Y tú vas a hacer lo mismo, ¿verdad? Venga, pues vamos a pelo. En igualdad de condiciones. Nada, el amor. Voy a encarcelar. Ya podía aprender a hablar. ¡Ah, Lauren! Ha sido un placer. ¿Qué decíamos que había que hacer? Ir a unos cristalitos, ¿no? Analiza una descarga resonante en el cristal de resonancia. Arriba. ¡Tasca! ¡Buah! Venga, Monster Hunter. Ataca al punto débil de Krakatorrik. ¿Dónde está? ¿Cuál es el punto débil? Ahí, herida de Krakatorrik. ¿Dónde? Tienes que tirar de las flechas. ¿Pero dónde está esa herida que dice? El cristal ese que está en el cuello, donde está Urín. ¿No me ves a mí? Hola, aquí, señor. Ah, vale, ahí, sí. ¿Y qué pasa? Pues que ahí no ves. Dale al tabulador, hombre. Si es que no me sale nada, no me marca nada. Solo veo chispa marcada. Con herida de Krakatorrik. Vale, ahora sí. Pero con tabulador no me lo pillaba. Mierda, tenía las lanzas al lado y yo dando la vuelta. Eso es... Odio las batallas tipo puzzle. ¿Qué dices? Que odio las batallas tipo puzzle. Pues estás bien fácil, ¿eh? Fue precisamente eso lo que me decepcionó de la batalla final contra Titan. Hombre, no ibas a pretender matarlo con tu espadita. No, pero ni siquiera veo bien a dónde coño le estoy dando. Un arponazo, fin flash, suelo.
Ya madre, madre, fundes el cerebro. Pequeñito. Efectivamente, un guiberno a la cara. ¡Au! ¡Au! ¿Vives? Casi. Señor, me quemo. Zafira era la... la francotiradora. La francotiradora. Yo sé, Pau. Si no recuerdo mal. Dios, no se cargó esto. Cago en la leche. Activa el cristal, ¿eh? Esto va a ser bonito. ¿Dónde está? Ah, allá. Arriba. Ya lo veo, ya lo veo. Ah, mira, ¿ves? Ahora sí que me lo está marcando. Qué chulada. Ay, ay, Aurín, dale caña. Ay, ay, dale. Ves, ahora puedes meter la craca al torre como tú querías. Ahora es mejor, mucho mejor. Brandon off.
vamos allá. ¿Qué tamañaco tiene el bicho este? Hostia, Siena. O Siana, como se llama. ¿Qué tiene montura? ¿Qué dice? ¿Qué rota? Cuando fuimos al desierto empezaron a pillar la montura. Opa. Lanceros del sol también. Sí, y con habilidades como en aquel boss. Me recuerda a cuando estábamos en la niebla. ¿A qué no sabes a qué? ¡Oh! De puta. ¿A qué no sé qué? Que no sabes qué hacer o qué a qué darle. Prima. Dame tú. Hola. ¿Por dónde quiero ahora? ¿No ves a tu prima ahí atrás? ¿A quién llamas tu prima? A la hidra marcada. ¡Ah! ¡Qué guay! ¿A todo? La atropellaron, así que... ¡Ey! ¡Tío! ¿Qué? ¡Me cayeron los escombros encima! ¿Dónde estás? Me han vuelto al principio, pero bueno. Nada, tendré que levantarme solo. Pues qué mal me parece. ¿Cómo voy al balcón? Coño, por allá arriba. Es que aparte... Aparte... No me pone cómo teleportarme a donde estás ahora. Pues sí, qué guay. Esto no soluciona. Ah, bueno, mira. Ahora sí que me teleportaron a donde debía. Te matas. Me maté por volar demasiado cerca de Cantor. Ay, terrible. Cantor, ¿de qué color darías ayuda? Cantor. Sal. ¿Qué? Roja. Mañana no va a dar tiempo. ¿Vale?
todo cuando lleguemos. Una subida de energía de Zayt. ¿Leíste eso? Leí cosas. Listo. Venga, que llegamos. ¿Qué pasó? Cariño, eso, y no sé qué está haciendo aparte de gritar. Pero tiene pinta de que nos va a atacar. Así de morro. ¿Sí? Con el poder de los otros dos también. ¿Hola? Si estamos todos muertos, ¿no? No, nos tienen que resucitar, ¿no? ¿Eh? ¿Qué te está levantando? ¿A ti? No, está levantando a Braham. Sí. Pues nada, esperaremos. Había que ponerse detrás de Braham. No, en realidad... En realidad no lo está levantando, se van a quedar así. Porque la vida la tiene a top. Vale, pues... de parrandeo. Pasa por ir de pros. Querer matar a un dragón anciano. ¡Ah! No me dejo, no puedo pasar. Salta. Ah, no me digas. Hostia. Estoy en combate. Ahora no. Pues me está mirando mal ese cantor. Hostia, tío. Como cruje. Está más apagado que antes. Está más apagado, pero pega duro igual. ¿Te vas a entrar al final? Sí. Ah, vale, estás esperando. ¿No? Pero no tengo objetivo que pegarle, ahora sí. Ahora. Vale, a ver,
cuando hace eso, no sé qué pretenden que hagamos. Esquivar. ¿Esquivar lo que es? Es una onda de choque. No hay sitio en el que no te pegue. Au. Van a hacer la pompita, lo que sea. Tienes que ponerte ahí para hacer el ataque conjunto. No, la última vez no me hizo ningún ataque conjunto ahí. ¿Aquí? ¿No? Sí, eso está bien cuando estás de pie. ¿Dónde estás? ¿Dónde mi golem? Ah, ya te veo. Bien. Ah, pégale. ¿Qué bajar o qué? Parece que sí. No. ¿Sí? Orión está abajo. Me han cambiado esto, ¿no? ¡Oh! Esta cosa. Pégale ahora. Testaruda completado. Por romperle un ojo. Te he puesto negro. Se ha derribado la montaña encima nuestra. Llevaba un buen rato escuchando una música rara y creo que por algún extraño motivo se me ha abierto el Endless Space 2 en segundo plano mientras jugaba a esto. ¡Ay, ay! ¡Chorrale bien! ¡No! No fue bien. Pues fíjate, al final la visión de Aurín tenía razón. Ahora no será un mensaje. Tienes que crearte un nuevo personaje.
Vale. Que estamos en modo zombie. No. La francotiradora. Vale. La fila. No pasa nada, hombre. Seguro que tiene mierdas temporales y hace un doctor extraño. Ahora nos despertamos y era un sueño de resina. Del elemental de tierra del príncipe. Bueno, Braham sigue ahí. A ver si fue a Palmaro. Pues tenía toda la pinta, Y teniendo en cuenta que había tenido un montón de visiones tras que moría. Pues sí. Fíjate cómo es la visión. Que nos dejen así. Y tú. ¿Te dejan sacar capturas? Vale, un momento. Vale, pues no sé qué le pasó a mi ordenador, pero está sonando seguido la música de fondo de Lens Space. Incluso en las pantallas de carga del Guild Wars y no lo veo abierto. No sé. Muy raro. Lo gracioso es que le queda bien. Vaya. Bluff de Capit. Y. Y así, o sea... ¿Y ahora? ¿Y ahora? Eso digo yo, ¿y ahora? Vale. Pues... bien. Lo dejaremos por hoy. Otro día a completar mapas y tal. ¿Qué se desbloqueó? Completa el dragón de cristal sin recibir ayuda de los forjadores de armas, forjadores de armaduras, Nietzsche. Vale. Impide el fin del mundo, no lo tengo claro. Y dominio de todo o nada que nos da calzas corsarias. Atrapallado. Pues nada, hasta aquí.